¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a JPC, tu canal de música en YouTube. Y como acaban de comprobar, hoy tenemos nuestro invitado de hoy, es el maestro Alejandro Carballo, trombonista de hace no sé cuántos años ya del afamado cantante mexicano Luis Miguel. Como es costumbre, voy a leer una pequeña reseña muy, muy resumida, porque bueno, la verdad es que la trayectoria de Alejandro es bastante extensa. Y he tratado de resumir lo más que pude su trayectoria artística. Dice así: Alejandro Carballo nace en Tampico, Tamaulipas, al noroeste de México. La música y el arte han formado una parte esencial en su espíritu desde que tiene uso de razón. Alejandro es músico profesional y compositor de oficio. A una edad muy temprana comenzó a tocar la guitarra, contrabajo, trombón y el piano, lo que le llevó a estudiar música y arte y completar su licenciatura en artes musicales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se traslada a la Ciudad de México para seguir perfeccionando sus estudios de música y en donde estudia y cultiva su otra pasión, la pintura, en la Facultad de Artes Visuales de la antigua Academia de San Carlos. Alejandro ha tenido la ocasión de tocar el trombón para algunos de los artistas más aclamados internacionalmente, entre ellas la superestrella internacional y ganador de 10 premios Grammy, Luis Miguel, con quien trabaja desde 1993. En la actualidad, Alejandro es el director musical de la sección de metales del afamado artista. Alejandro es coautor de dos de los sencillos de la última producción de género pop de Luis Miguel. Desde 1988, Alejandro ha trabajado como productor musical independiente para compañías disqueras como Warner Music, Sony Music, Discos Peerless, Discos Continental, Discos Mozart y Balboa Records. Durante su etapa en la Ciudad de México, formó una estrecha relación con la red más importante de televisión iberoamericana, Televisa. Actualmente sigue componiendo música y orquestando proyectos de banda sonora para películas y telenovelas de grandes presupuestos en Televisa, que se emiten alrededor de todo el mundo. Como artista plástico, ha hecho, que es su otra faceta, ha hecho exposiciones en lugares tan importantes como el Street Fine Art de San Diego, California, en el Art Walk en San Diego, California, Art Pace en San Antonio, Texas, en el Gallery 201 en Laredo, Texas, en el Gillon Gallery en Gillon, Victoria, Australia, The Art of Music en el Bronx Museum of Art en New York y por último en el R&R Art Galleries en Milwaukee, en Estados Unidos. Bueno, amigos, yo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro súper especial invitado, el maestro Alejandro Carballo, que ya debe estar por ahí. Querido, ¿cómo estás? Alejandro, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto verte, qué gusto verte. Igualmente, igualmente. La verdad es que teníamos años ya sin vernos, ¿no? ¿Es verdad la última vez en La Coruña? En La Coruña, exactamente, exactamente, en La Coruña. Sí, que estaba, viniste tú o fuiste tú ahí a España. Digo, Sí, un viniste por la tiempo. costumbre de los años que viví yo ahí en España. Yo viví en ese entonces en La Coruña y tú fuiste a grabar con un equipo, con Con Arturo Solar, Arturo Solar. Estaban grabando compositor una música para una película. para una película, sí, exactamente, en donde Sí. participamos ahí con la música de Arturo Solar. Por Ajá. cierto, un saludo a toda la familia allá en Galicia, toda su familia, su bella familia, que por cierto, después nos invitaron a Santiago Compostela a comernos un pulpo a la gallega, impresionante. Wow, sí, eso es una cosa exquisita. Esa es una de las cosas que yo echo muchísimo de menos de Galicia, la comida. La comida ahí es espectacular, Increíble, espectacular. increíble. Y el pulpo, bueno, uno de mis preferidos. No, qué gusto verte, oye. Y ahora en Suiza, ¿verdad? Estás en Sí, Suiza. estoy en Suiza desde hace, ya voy a hacer 4 años aquí ya en Suiza, sí. Increíble. ¿Y Y cómo tú, están por mira, allá? bueno, estamos bien, sí, estamos bien. Un poquito ya empezó el frío. Y bueno, con el tema de la pandemia, pues ahora, estos últimos tiempos, pues se ha puesto un poquito más estricta la cosa, ¿no? Aquí en Suiza. Suiza ha sido uno de los países que se ha mantenido bastante bien, entre comillas, dentro de del tema este de la pandemia, ¿no? Pero ahora, bueno, están apretando un poquito las medidas y esto, porque
Bueno, parece que hay una segunda oleada del virus, está arreciando, entonces tienen que ser precavidos, ¿no? Aquí en Madrid también nos está pegando, en toda España, ya estamos en la segunda oleada. Sí, Y sí. sí, la verdad que nos relajamos mucho, nos relajamos, la verdad, todos. Sí. Y fíjate que estaba muy bien las cosas. O sea, después de 3 meses de confinamiento y todo eso, se hicieron muy bien las cosas, pero llegó el verano y tú sabes, aquí las festividades y todo esto, pues la gente salió a divertirse y nos relajamos demasiado, la verdad. Pero bueno, esto tiene que continuar y aprender a convivir con este virus. Definitivamente tenemos que adaptarnos. Hay muchas cosas buenas que nos ha dejado, que muchas cosas de aprendizaje que nos está dejando este virus. Extrañamos cosas que hacíamos antes y pues ahora hay que aprender a convivir Mira con esta pandemia. las vueltas que da la vida. Cuando yo te conocí, que nos conocimos en La Coruña, tú vivías en Los Ángeles y yo en La Coruña, en España. Ahora, Sí. yo vivo en Suiza y tú en Madrid. En Madrid. Así Sí. es, así es. Feliz aquí en Madrid. Extraordinaria ciudad y la gente. ¿Qué te puedo decir? ¿Verdad? Alejandro, hablando de Galicia, quiero, con tu permiso, enviar un saludo a un par de personas que estimo muchísimo. Una de ellas, tú la conoces, que es el maestro José Somoza. José. Excelente, sí. Saludo, un saludo cordial. Sí, un ¿Cómo? abrazo, sí. Llevo una, ese es Maestro de muchas generaciones. Sí, no, Excelente. y es una bella persona, es mi amigo, una persona que me ayudó muchísimo y que yo estimo, aprecio, lo quiero muchísimo. Quiero mandarle un saludo y un fuerte abrazo al maestro José Somoza, excelente trompetista, excelente músico, director de Big Band, bueno. Un talentazo, talentazo y de pura cepa gallega. Así es, un saludo. Sí. Un saludo. La otra Gran maestro. persona, sí, la otra persona, Alejandro, que quiero saludar, es a una amiga, una vieja amiga, músico, ella músico también, es violinista. Ella es Leslie Urdaneta. Y ella, bueno, está de enhorabuena porque, bueno, a pesar de que ha pasado por miles de cosas que no vienen al cuento contar aquí. Pero bueno, mi saludo es porque acaba de sacar un libro infantil, de dibujos infantiles. Estos dibujos están hechos por su hija y por su sobrina. Las niñas son Joana Bonia Urdaneta, de 16 añitos. Esa es su hija. Y su sobrina Yana Urdaneta, ¿okay? De 15 añitos. Acaban de sacar un libro que es una de una. ¿Cómo se dice? Bueno, es una autoría familiar, digamos, ¿no? Vamos a ver si puedo compartir aquí la imagen de la portada del libro. A ver si la podemos ver. Creo que ahí se está viendo, ¿verdad, Alejandro? Perfecto, Ok. sí, wow. Ok, está. Bueno, el libro se llama Happy Halloween. Es un libro para colorear, de dibujos infantiles, hecho por dos niñitas. Y es una. La autoría es de Urdanet's Family, o sea, de la familia Urdaneta, que es la familia de mi amiga Leslie. Así que vaya para ellos. Bueno, el libro está en Amazon, o sea, lo pueden comprar allí. A partir ya de este mismo mes, a partir del 10 de ahora, del mes de octubre, ya está en Amazon, lo pueden adquirir allí. Así. Muchas felicidades, porque es un gran logro sacar un libro, ¿no? En verdad, en tu vida, como dice ahí el poeta Martí. Sí. Oye, por cierto, tú sabes que Leslie, mi amiga, es una eterna enamorada de tu jefe, de Luis Miguel. Yo le dije a ella, bueno, sí, me lo comentó, incluso me lo comentó esta mañana. Me dice, ay, dile a Alejandro que yo soy una fan, la fan número uno de Luis Miguel. Y yo le dije, sí, tú y millones más. Un saludo y una felicitación, enhorabuena por el libro. Mucho éxito, mucho Sí, la éxito. verdad que sí. Muchísimo éxito, Leslie. Espero que les vaya muy bien con el libro y la gente los invito a comprarlo. Alejandro, vamos a centrarnos en tu trayectoria. Vámonos a tu Tamaulipas de tus amores. Así es, Tamaulipas, sí. Sí. ¿Cómo se llama el pueblito exactamente donde naciste? Sí, mira,
Se llama Tampico, Tamaulipas. Sí. Tampico, Tamaulipas. Okay. En los 1900, en los 1900, ellos, bueno, toda la zona era muy industrial, portuaria, precisamente. Había una conexión entre Nueva Orleans, Tampico, ¿verdad? Veracruz. Y entonces había mucha música también, había mucho comercio, ¿verdad? Entonces, en la época de Porfirio Díaz, entonces mucho auge, era un puerto muy importante. Uh-huh. Y lo sigue siendo, es un puerto de petrolero, ¿verdad? Okay. Y siempre mucha, tú sabes, como cualquier puerto de nuestros países latinos, ¿no? Muy bullanguero, con mucho ritmo, mucho sabor. Entonces llegaba muchas influencias, lo que fue el Dixieland. De hecho, el primer cuadro de Tampico tiene toda la arquitectura de Nueva Orleans, es mucha influencia. Okay. Así que sí, siempre ha sido mucha música, de verdad. Ok. Bueno, Alejandro, hoy quiero que hablemos de tus dos facetas artísticas. La primera, por supuesto, tu faceta musical, tu faceta como músico. Y la segunda, una faceta que yo desconocía. O sea, me enteré mucho después de haberte conocido que tú también eras artista plástico. Y luego de ver tus obras, pues mira, espectaculares, te felicito, ¿no? Una cosa bellísima, bellísima. Primero vamos con la música. Sí. Pues de hecho, al principio yo empecé pintando, o sea, dibujando, ¿no? Uh-huh. Y ya después llegó la música, pero siempre he estado muy ligado. Ah, ¿sí? Okay. Ok. Pero primero fue lo que es la pintura, ¿no? El dibujo. Okay. Hacía en la escuela, hacía muchas caricaturas a mis compañeros. Okay. Los trabajos que hacía en la escuela, pues los presentaba de una manera muy artística siempre. Ah. Siempre me esperaba por hacerlos, sobre todo las biografías de los grandes héroes o X, los dibujaba, les hacía sus retratos, ¿no? Ah. Entonces, okay. Y de hecho, cuando, tenía yo, mi madre costurera y tenía una papelería, teníamos una papelería y mercería. Entonces tenía a la mano pues todas las pinturas, tenía cuadernos. Entonces había unos cuadernos pequeñitos, así muy delgados, donde yo hacía historietas. Uh-huh. Unas historietas, unas tiras cómicas, ¿no? Sí, sí. Y tenía yo mi, dibujaba, hice, creé un personaje ahí que era un antihéroe. ¿Verdad? Muy cómico, ¿no? Que todo le salía mal, tipo el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, y mis amigos les encantaba. Entonces yo hacía las historietas y las vendía. O sea, las vendías, ah, mira. Digo, o sea, una cosilla ahí de sí, para comprar los caramelos. Sí, o sea, lo hacía porque me encantaba dibujarlo, ¿no? Entonces, y obviamente copiaba, teníamos la pequeña Lulú o Mafalda o X. Sí. Sí. Entonces, más o menos, imitaba yo eso y en fin, pero sí, así empezó. Qué bueno, todo. Qué bueno, o sea, que primero, la vena artística desde niño, pero primero fue esa parte de pintor, ¿no? Pintar, sí. Pintar, ok. Y después ya mi padre trajo una guitarra a mi padre cuando teníamos 6 años, 6, 7 años, uh-huh. Somos cinco hermanos, todo, nada que ver con la música, porque no tengo ningún, bueno, excepto mi abuelo, que tocaba guitarra, cantaba, era bohemio, mi okay. abuelo Alfonso Carballo. Okay. Y bueno, mi padre también lo trajo, tuve un tío también que tocó en algún grupo de rock por ahí, todo eso, pero nada que ver, nada, pues, cosa, sí, ¿verdad? Sí, en mi caso es igual, en mi familia no hay ningún músico, el único músico soy yo. Sí, exactamente, sí. Así que así pasa mucho, pero obviamente al principio, pues sí, era totalmente de aprender la guitarra, ¿verdad? De hobby y todo esto, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Después en la secundaria, pues ya ves, todas las actividades como la estudiantina, que la rondalla, que X, entonces me llamó mucho la atención, ya tocaba guitarra, agarré el contrabajo, que era más o menos parecido a las cuatro últimas cuerdas de la guitarra. La guitarra, sí, claro.
la mandolina, que el acordeón, que todo lo que agarraba ahí me entretenía, ¿no? Okay. Y fue hasta que llegó el momento terminó la secundaria y mis padres, obviamente, yo quería hacer tres cosas. Quería ser futbolista. Futbolista, quería ser músico. Uh-huh. Y pues obviamente mis padres, todos mis hermanos, carrera técnica, ingenieros, un economista, todos, otra carrera que no era música, ¿no? Entonces, yo iba para mecánica automotriz, para diseñar coches, ¿no? Diseñar los coches. Okay. Pero resulta de que en la escuela técnica había demasiados alumnos, eran demasiados alumnos para entrar. Y era muy difícil de entrar, tenías que entrar con palanca, o sea, con una recomendación. Sí. Cosa que yo no tenía, entonces yo fui muy buen estudiante, pero en ese momento pues no se me dio. Entonces le dije a mis padres, bueno, ¿por qué no aprovecho y me voy a la Facultad de Música a estudiar un semestre nada más? Y pues sí, así fue. Porque definitivamente lo de descartado, lo de ser futbolista, porque mis padres, no. Y además, pues obviamente tú sabes, ¿no? En nuestros países la música no se ve como una profesión, sino se ve como... Eso te iba a comentar. Tú sabes que hay una anécdota muy, muy, muy curiosa y cómica dentro de lo que cabe, ¿no? Yo no sé, porque yo cuento esto y yo no sé si reírme o llorar. Sí, cuando, bueno, yo estaba joven que tocaba con la Sinfónica de allá de Venezuela, de Estado Lara. Bueno, me conocía gente por allí y me preguntaba, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, yo soy músico. Ah, eres músico. Ajá, pero ¿en qué trabajas? No, yo trabajo, no, yo toco con la Orquesta Sinfónica del Estado Lara. Sí, está bien, pero ¿en qué trabajas? O sea, que la gente no entiende que esto es una profesión, ¿no? O sea, les extraña que tú digas, no, es que este es mi trabajo, yo vivo de esto, o sea. Claro, sí, ¿no? Y de hecho había maestras que decían, no, ¿cómo es una pérdida eso? ¿Cómo va a estudiar música? Pérdida de tiempo, sí. Si fue muy buen estudiante, ¿no? No tiene que ser una carrera técnica, etcétera, ¿no? Entonces, y sí, mis padres decían, no, se va a empezar a tocar ahí en las cantinas. borracho, ¿no? Alejandro, y cuando tú comienzas a estudiar en la Facultad de Música, ¿qué edad tenías en ese entonces? Tenía 16 años, entré después de terminar sí, 15, 16 años. Okay. O sea, justo cuando terminaste la secundaria. Secundaria directamente a la facultad. ¿Cómo fue lo del trombón? Pues resulta que, pues como yo llegué a la mitad de semestre, ¿verdad? Ya habían comenzado las clases, porque antes de entrar a la facultad, pues se hacía un curso propedéutico, te hacían exámenes para ver si en realidad podías tener algo, ¿no? De talento para eso, ¿no? Entonces, pero yo ya entré ya a mitad de semestre, entonces ya estaba todo ocupado. Entonces, la directora, la maestra Pilar Ramos del Castillo, que en paz descanse, que gracias a ella le debo a que toque trombón, ella me preguntó, en ese tiempo estaba ella directora, me dice, bueno, muchachito, perfecto, bueno, ya lo aceptamos. Me llevó un maestro, Lucio Barragán, mi maestro de secundaria, me llevó y como ya lo conocían a él, pues hicieron una excepción de aceptarme, ¿no? A mitad de semestre. Entonces me pregunta la directora, bueno, muchachito, ¿qué quieres tocar? Yo inmediatamente, el violín. Uh-huh. El violín. Me dice, no, muchachito, ya está todo ocupado, hay 40 alumnos de violín. Suele suceder. Entonces, bueno, ¿cuál te gustaría? Y yo dije, me encanta la batería, sí, la batería. La batería, dice, no, muchachito, no, olvídese de eso, está totalmente lleno. ¿Por qué no agarra trombón, que no hay ningún alumno? No hay ninguno. Entonces, no había nadie tocando trombón. Entonces dije, sí. ¿Trombón? ¿Quién es el trombón? Ah, ok, que sí, el que sale, la vara esa que sale y no tenía ni idea, ¿no? Claro. Y claro. Pues, entonces así fue como empecé. Increíble, porque era la opción que había. La única opción que había, no había más. Increíble.
Y la verdad entonces, que... pues, la verdad que fui muy afortunado, me dio las bases y ya después me fui perfeccionando, vieron que tenía aptitudes y facilidad y habilidad con el instrumento y como no había nadie, entonces me mandaban a la Ciudad de México, a la escuela Olin Yolistli, es una escuela de perfeccionamiento del instrumento. Entonces yo iba cada mes, me mandaban un día, dos días y me regresaba. Entonces aprendí muchísimo con la, ahí estaba la, el primer trombón de la Orquesta Sinfónica de la Filarmónica de México, Julio Briceño en ese entonces, que sonaba espectacular la orquesta. Me acuerdo que los primeros días que llegué, pues me pasaron con ellos allá atrás para escuchar y mágico, mágico, o sea, la música, ¿no? Orquestal y todo eso. Entonces ya regresaba a Tampico y pues bueno, a seguir estudiando y todo esto. Y de ahí me llevó a que los maestros me vieran un poquito más me vieron de que tenía muchas aptitudes y aparte ganas y uh-huh. pasión sobre todo, ¿no? Que eso es lo que se necesita en esta carrera, ¿no? Uh-huh. No dejar esa pasión por la música. Entonces me invitaron a participar en la banda municipal, en la banda sinfónica municipal de Tampico, uh-huh. en donde uh-huh. ahí conocí empecé a trabajar ahí y conocí a varios integrantes que trabajaban también en la orquesta sinfónica de la universidad. Entonces, de pronto necesitaban un trombonista extra, tú sabes, para algunas obras que llevan más de dos trombones o de tres trombones. Entonces, pues ahí me llevaban, ¿no? Y ahí conocí, por cierto, un saludo a mis compadres, que ahora son mis compadres, la primer trombón de la universidad, Santa Briones. Excelente trombonista y mi compadre también, Miguel Ángel Montes, que son extraordinarios, tubista y trombonista, que les mando muchos saludos. Okay. Y así empezó todo y ya me quedé en la universidad, en la orquesta sinfónica también de la universidad, uh-huh. que tengo muy buenos recuerdos también porque ahí empecé a conocer ya música más elaborada. Más seria, más, sí, Stravinsky, sí. Schoenberg, ¿qué te puedo decir? Todos los grandes, los clásicos. Y ahora, pues, que dice, ahora que dices Stravinsky, la primera obra que yo, o sea, yo cuando ingresé a la Orquesta Sinfónica, que de aquella era Orquesta Sinfónica Juvenil, sí, ni siquiera éramos profesionales, pero era juvenil. Sí. Y la primera obra que yo toqué, con la que me estrené tocando en la orquesta, fue nada más y nada menos que La Consagración de la Primavera de Stravinsky. La cantidad de cambios de tempo que tiene esa obra, yo, es una cosa alucinante, ¿no? Alucinante. Sí, increíble. Sí. Wow, no, imagínate para... No, yo también tengo una anécdota porque... Pues yo tenía de ahí, no sé, 17 años, 18 años, o sea, iba empezando el trombón. Sí, sí. ¿No? Sí. Y sí, ya iba avanzado porque de hecho siempre me gustó el ambiente de la universidad, de la facultad. Me encantaba, o sea, el respirar ¿no? Y ver a todo el mundo estudiando. De hecho, yo llegaba, yo era el primero en llegar y era el último en irme. Es más, me corrían los conserjes de la escuela porque, oye, ya vamos a cerrar los cubículos, que por favor ya. Entonces, me quedaba todo el día. Ahí comía, ahí merendaba, ahí todo. Y como ya empezaba a ganar dinero y todo eso. Y tengo una anécdota porque resulta de que mi comadre Santa Briones, la primer trombonista de la universidad, de la Sinfónica, estaba embarazada y de mi ahora ahijado, Dante Montes, que un saludo también, violinista también extraordinario ahí en la Sinfónica de Cozumel, de México también, ¿verdad? Entonces, ella le faltaba muy poco para dar a luz. Entonces se iba a tocar el bolero de Ravel. Wow. El bolero. Entonces, se hizo un ensayo de sección con maderas y metales y estaba ahí un, un,
un músico extraordinario, Abel Pitón, que es un clarinetista y saxofonista de ahí, de la Sinfónica de Jalapa. Y fue a ayudarnos a ensamblar el bolero y otras obras que se iban a tocar. Y resulta de que a mi comadre, pues ya estaba a punto de dar a luz, y entonces me dijo Abel Pitón, tú vas a tocar el solo. Y yo, ¡wow! ¡Qué compromiso! No puede ser, pues si yo soy aquí el tercer trombón, el segundo trombón, y yo apenas acabo. No, pues sí, la verdad fue un compromiso que todavía recuerdo. Dios, y lo hiciste, ¿no? Entonces, fíjate que pues lo estudiaba cada 3 minutos, siempre lo estaba, tocaba sí. Y lo tocaba. Sí. En los ensayos nunca me salía. Y ya se acercaba la fecha del estreno, bueno, del concierto, y wow. Entonces resulta de que ya a la hora de ya está contando los compases, que ya viene mi solo, y no sé, pasó algo mágico. No sé, pasó algo mágico, que se ha repetido muchas veces en mi carrera, ¿no? Que de pronto pasa algo bonito, algo, no sé, una luz, no sé, y me sale el solo perfecto. Wow. Y al trompetista, que le salía siempre bien el trompetista, su solo. Wow. Su ensayo, ahí hubo ahí una pequeña gamba. Y y fue algo alucinante. Mira, tú estás contando eso. Yo cerré los ojos y salió. Sí. Mira, a mí me pasó algo muy, muy parecido también con el solo del Requiem de Mozart, ¿sabes? El solo del segundo trombón. Me tocaba a mí, yo era el segundo trombón de la orquesta, y ese solo es justamente de segundo trombón, no es ni de primero, no es de segundo trombón. Y yo, mira, Alejandro, yo antes del concierto, como 2 meses antes, ya estaba de los nervios, ya. Como tú, estudiándome el solo todos los días, cada 15 minutos, el solo lo practicaba, bueno. Y siempre en los ensayos me salía fatal, pero era por los nervios, ¿no? Yo siempre fui muy nervioso, sobre todo cuando tenía así un solo, una cosa. Y el día del concierto me salió perfecto también. No sé, o sea, dije, mira, tiene que salir bien, y salió bien. Sí, es como magia, no sé qué pasa. De pronto, yo terminé la carrera en 88. Y luego me fui inmediatamente. Y en 89 ya estaba trabajando ahí en la Ciudad de México. Uh-huh. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con Rafael, que me mandaron como elemento extra. ¿Rafael, el cantante español? El cantante español, sí. Okay. Sí. Y pues súper, súper. Empecé ahí a hacer la conexión, ¿no? Tú sabes. Darte a conocer, claro. Aparte de tocar, tenías que también conocer gente. La actitud, siempre, que es muy importante, ¿no? Siempre digo que ser profesional no es nada más tocar bien. Ser profesional abarca muchísimas cosas. Entre ellos la actitud, como dices tú. El mantener un aspecto impecable, ser puntual, respetuoso con los compañeros. Bueno, no es nada más tocar bien. Exactamente, eso coincido totalmente, porque eso es lo que me ha ayudado, o sea, incluso ser puntual, llegar bien a todo, o sea, ser responsable, ¿no? Y sí, eso ayuda muchísimo. Sí, y sí, ahí empecé a trabajar con otros grupos. Entré con un grupo que se llama Los Joao, pero ahí entré como pianista. Ajá, ok. Pianista, y sí, de bailes, de grupos de bailes, y lo bueno de que ellos también tenían una discografía tremenda. Tienen como 52 discos. Y entonces yo les hice dos discos a ellos, o sea, como arreglista, programador. Perdona que te interrumpa. Me gustaría que viéramos un primer video cortito, comentáramos el video y luego seguimos conversando. O sea, nos sigues contando de claro, cómo fue esa etapa tuya ya en Ciudad de México, conociendo artistas. Incluso, ¿cómo llegas a conocer a Luis Miguel o a formar parte de su banda? Vamos a intentar ver este video. No sé si lo tienes ahí ya en pantalla.
Qué bonito, qué bonito. Qué sonido tan lindo, ¿eh? Sí, ese es un tema All the Way Ajá. de Sinatra Land, precisamente con la orquesta de Chucho López ahí en la Ciudad de México. Ajá. Precisamente ahí nos invitaron a tocar, ahí está Ramón Flores, el trompetista, y muchos músicos mexicanos también, que muy, muy bonita orquesta, la verdad. No, no, Y y tu participación es espectacular. no, gracias, Muy gracias, bien. sí, me encanta tocar. Ese tema lo grabó Bill Watrous, Ah, Bill Watrous, wow, el maestro. placer de conocerlo, el honor ¡Ay, de lo conociste! ¡Wow! Porque yo viví, bueno, después de vivir en la Ciudad de México, me mudé después a Los Ángeles. Ajá. Ahí viví 8 años. Y la verdad que él vivía en el mismo barrio. Ah, mira tú, qué casualidad. Mucha casualidad, mucha casualidad. Yo no lo conocí hasta la última etapa, que en paz descanse también. Y la verdad que él fue varias veces a mi estudio. Y la verdad que no fue reconocido. Bill Watrous fue un gran trombonista Gran trombonista, gran trombonista. no lo reconocieron en Estados Unidos. Lo reconocían más aquí en Europa o en Latinoamérica, Yo pero en Estados es Unidos, cierto, desgraciadamente. sí, sobre todo en Europa. En Europa fue muy, muy aclamado, ¿no? Sí. Sí, bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra. Exactamente, sí. Sí. Pero sí, así. Entonces te vas a Los Ángeles, Sí. y por lo que acabas de decir, montaste tu estudio allá de grabación. Sí, siempre, desde que viví en México, siempre empecé con un pequeño tecladito, con un módulo y unas bocinas y todo Ah, eso. siempre te ha gustado ese rollo. Sí, siempre, siempre me gustó. Incluso desde niño, bueno, desde que estaba estudiando música, siempre me llamó mucho la atención Los Ángeles, ¿no? La escena de Los Ángeles, y siempre me llamó mucho la atención. Entonces, ese era mi sueño, ¿no? Entonces, sí, en 1998. Porque además, bueno, yo ya estaba trabajando con Luis Miguel, ¿verdad? Ah, ya estabas Y trabajando con Luis Miguel. yo ya estaba trabajando ¿Tú conoces a Luis Miguel entonces en México o lo conoces en Los Ángeles? en México, En en México. México. Sí, Ya en sí, México sí. habías trabajado con él entonces, o sea, comenzaste a trabajar. Sí, en 1993, en Ajá. 1993. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo se te dio esa oportunidad? Pues mira, dentro de todas las cosas que ¿Qué Lo estabas que haciendo? hablábamos, ¿no? De todas las buenas cosas que uno hace, yo siempre pienso que siempre hay que hacer cosas buenas en todas partes, siempre dejar semillas que te recuerden de una buena forma, ¿no? O hacer cosas para que es como la semilla y fruto, causa y efecto, ¿no? Si tú haces cosas buenas, van a llegar cosas buenas, ¿no? Okay. Entonces, yo conocí a un bajista que su primo trabajaba con Luis Miguel. Arturo Pérez. Entonces le dice a David Pérez, el bajista, oye, se van a hacer unas audiciones para entrar con Luis Miguel de trombón. ¿Conoces algún trombonista? Y mi amigo, que yo había trabajado con él en grabaciones y acompañando artistas, dice, sí, ya te lo tengo, no, no busques más. Mucho, mucho buena onda, David Pérez. Un saludo ahí a David y Arturo Pérez también, son grandes, grandes amigos. Y resulta de que, bueno, no, pues se hizo una audición como debería de ser, porque en ese entonces estaba de primer trompeta Juan Manuel Arpero, que es un gran trompetista clásico, impresionante, que también tocó con Luis Miguel, música popular, y actualmente es director ha sido director de varias orquestas sinfónicas de allá en México, en el norte de México, y escribe también muy bien, que le mando un saludo al gran Arpero. Y excelente trompetista, ¿no? O sea, impresionante su técnica. Y entonces él quiso hacer una audición para que fuera así como se hace en las orquestas, ¿no? Sí, claro. Que le toque, el que mejor toque, ¿no? Es el que Sí, sobre todo en esas agrupaciones de ese nivel, ¿no? De ese calibre, porque en cualquier otra funciona más o menos así. Oye, ¿conoces a alguien? Bueno, sí, mira, él va y ensaya, Exactamente. y si en el ensayo cumples con el trabajo es tuyo. Exacto. Hacer audiciones en música popular solo en el caso de que sean agrupaciones de mucho nivel, ¿no? Como en el caso de Luis Miguel. Exactamente.
Y así fue, porque Arpero, precisamente él tenía esa escuela de hacer audiciones. Y pues bueno, pues se hizo la audición. Entonces, nos grabaron, llegamos a la audición. Bueno, yo llegué a la audición y yo siempre con la misma actitud. Alejandro, ¿y todo a primera vista o te dieron la música en antelación? Yo conocía, sí fue a primera vista, pero yo ya conocía la música, yo sí me preparé. Ah, ok. Sí, yo estaba familiarizado con la música y todo eso. Uh-huh. Y entonces ya cuando me pusieron el papel, yo ya sabía cómo iba a sonar. Sí, hice mi tarea, ¿no? Sí, entonces, qué bueno. Me acuerdo que hice, me pusieron un tema que se llama Alguien Como Tú, que llega hasta un mi ahí agudo. Uh-huh. Y luego a Oro de Ley me pusieron, me grabaron, ¿no? Había una cámara para que te grabaran y te grababan en audio también. Entonces, pues yo preparé, me toqué un estándar ahí, leí, toqué en sección, ¿verdad? Pero lo que yo hice después, bueno, más bien antes de la audición, es de que hice un demo. De Mac the Knife. Ya no lo tengo, desgraciadamente ya no lo tengo, pero sí, le hice un demo de un tema de Mac the Knife. Mac the Knife. De Mac the Knife. Pero lo hice así, muy... Ya sea. Así, eso. Así. Ah, ok. Así como tipo el la música de Luis Miguel, ¿no? Así, muy R&B. Entiendo. Pero soleando también, haciendo un solo y todo eso. Entonces resulta de que, bueno, ya se hizo la audición, terminó y todo esto. Entonces yo le dije a Arturo Pérez, al primo de, oye, pues cualquier cosita que sepas, y si quedo o no quedo, de todos modos me llamas para ver quién quedó y todo claro, esto, ¿no? Claro. Ah, sí, perfecto. Bueno, resulta de que nos llaman y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Quieren hacer, vienen más, van a audicionar más trombones. Ok, pero puedes venir para que te vea, va a venir el director musical, Kiko Cibrián, va a venir de Los Ángeles y quiere verte y quiere probar a otros también, porque también se estaban haciendo audiciones en Los Ángeles. Ah, mira. Lo que pasa es que Luis Miguel no había tenido trombón, o sea, la sección era solamente dos trompetas y sax. Y saxo, ah, okay. Querían audicionar un trombonista para tener la sección completa de lo que es, como se graba en los discos, ¿no? Con la sección de Jerry Hay, y entonces, pues bueno, ya llegamos y otra vez audicionaron trombonistas, trompetistas, y pues ya toqué, Kiko nos hizo tocar con varias secciones, y me dice, a ver, tú toca aquí, a ver, tú toca acá, entonces ya escucharon, o sea, la verdad que pienso yo que les gustó el estilo. y bueno. Evidentemente. ¿Cómo? Evidentemente les gustó. Sí, sí, bueno, después de pasó, no sé, una o dos semanas, y ya me habla Arturo Pérez y me dice, oye, bueno, ¿te acuerdas que me dijiste que te hablara, no? Y pues, oye, lo que pasa es que ya conseguimos trombonista. Ah, ok. Wow, bueno. Oye, ¿quién es? Es Alejandro Carballo. Oh, wow, entonces, perfecto, wow. Okay, ah, sí. Increíble. La verdad que ha sido una fortuna, la verdad, con... Por supuesto. Trabajar con Luis Miguel ha sido una gran fortuna. Una bendición, porque además de que es una persona muy generosa con nosotros, con todos los músicos, con nosotros, nos ha tratado impresionante siempre. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal es Luis Miguel como persona y como jefe? Sí, como jefe te exige muchísimo, uh-huh, la verdad, pero siempre, eso también es muy bueno, ¿no? Porque, claro, porque también el nivel tiene que estar ahí, ¿no? Y él, claro, es el que pone la cara, ¿no? Y claro, siempre nos ha tratado muy bien. Okay. Como que una fuera del escenario, es una persona lindísima. Yo tengo una anécdota también con Luis Miguel que me dio una visión totalmente diferente a la que uno tiene de Luis Miguel, de no solamente de verlo en los escenarios, sino de verlo, por ejemplo, cómo es Luis Miguel cuando lo abordan los periodistas, los
¿Cómo se llaman estos los estos periodistas que persiguen a los artistas? ¿Cómo se llaman? Bueno, Paparazzi. paparazzi, cuando lo persiguen los paparazzi, cuando lo entrevistan, cuando, que tiene una actitud un poco, digamos, tosca, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un poco, o sea, él se mantiene siempre al margen, es muy cuidadoso de su vida privada y de cosa que me parece muy bien, por supuesto. Claro. Pero en los años, a principios de los 90, yo no sé si ya tú estabas con Luis Miguel, coincidió que yo fui con la orquesta, con la sinfónica, fuimos a Caracas, porque mi orquesta era de Barquisimeto, que es una ciudad que está como a 400 kilómetros de Caracas. Fuimos a Caracas a hacer unos conciertos y nos hospedaron en el Caracas Hilton, de aquel, Ahí me ya no existe ese hotel, creo, no, creo que enfrente desapareció. del Carreño, enfrente del Teresa. Correcto, frente al Teresa Carreño. Entonces, y casualmente estaba allí Luis Miguel hospedado también, nosotros no sabíamos, ¿no? Bueno, total que ensayábamos esto y luego nos fuimos al hotel y estábamos en la piscina del hotel. Y cuando vemos, viene caminando Luis Miguel con cuatro o cinco personas y se fue a las canchas de tenis a jugar. Y nosotros, oye, mira Luis Miguel y tal. Bueno, seguimos en la piscina y cuando Luis Miguel terminó de jugar un rato tenis, la sorpresa nuestra fue cuando él se acercó a donde estábamos nosotros a saludarnos. Pero porque alguien, creo que alguno de los camareros, no sé, alguien le dijo, mira, esos chicos que están allá en la piscina son músicos, son de una orquesta sinfónica. Y el tipo, ah, son músicos, bueno, voy a saludarlo. El tipo vino con toda su humildad, siendo quien es, a Sí. saludarlo. Y mira, un tipo súper humilde, sencillo, o sea, yo me sorprendí porque yo tenía otra imagen de él. Un tipo súper sencillo. De hecho, fue él quien vino a saludarnos, nos dio la mano y se presentó. Oye, mira, mucho gusto, soy Luis Miguel. Y todos nosotros, sí, no, hombre, no hace falta que lo diga. No, y de hecho, él siempre lo ha dicho, que él de no haber sido cantante hubiera sido músico. Y por eso yo pienso. Él estudió música. Sí, él toca batería, toca piano, Ah, toca qué guitarra, un poquito de todo, ¿no? Pero bien. él siempre, este oficio siempre lo ha respetado y siempre ha habido algo que él tiene con nosotros, o sea, una conexión, siempre. De hecho, él en los shows, él siempre habla de no, nosotros, como grupo, como banda, ¿no? Sí, no es No ustedes es él. y yo, no es ustedes y yo, sino nosotros. Él siempre habla de eso, él siempre habla de eso. Importante, Una qué cosa bien, importante. nunca lo he dicho esto, porque a veces no me gusta hablar de eso, pero sí, lo digo porque pues somos músicos, ¿no? Y él siempre lo reitera, ¿no? No, es que tenemos que dar todo y acá en los shows y todo esto. Entonces, habla en términos de grupo, ¿no? Sí. Y sí, la verdad ha sido muy generoso con nosotros Total, siempre. ¿ya tienes cuántos años ya trabajando con Luis Miguel? Desde el 93, entonces, ¿cuántos? Wow. 27 años puede ser, 27. Wow, 27 o cuántos. Toda una vida, ¿eh? Sí, y Toda toda una una vida. Sí, la supongo que verdad. ahora tienen suspendidas las giras y todo esto, ¿no? De hecho, por estas fechas había planes para estar en Las Vegas en septiembre, por ahí, pero bueno, todo esto con toda la pandemia, pues ya se viene todo abajo, pero. Ojalá, vamos a ver, porque es que es difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo un show como el de Luis Miguel, que es un show caro, ¿no? Porque siempre, o sea, él nos vuela, de aquí de Madrid, él me vuela Sí, a los me ensayos. imagino, claro. Sus ingenieros vienen de Londres, de X, de todas partes, ¿Cuánto de todas tiempo partes. llevas residenciado en Madrid, Alejandro? Tengo, pues, desde 2016, casi 4 años, cuatro años, sí. Ah, ok. Mira, pero 2014. entonces, y la mayoría de los músicos están Algunos en Los Ángeles, en Los Ángeles. en Ajá. México, sí, en Los Ángeles, México, Argentina, bueno, una de las coristas, pero sí, casi todos ahora. Tengo dos compañeros ahí, por cierto, le mando un saludo a todos mis compañeros, que los extraño mucho ahí, el ambiente que se veía, imagínate cuántos Claro. años ya Y viviendo. el único que está en Europa eres tú. Sí, por ahora sí. Sí, el único. Sí. Entonces Luis Pero Miguel cuando tiene gira, nos todos. llama todos, sí.
nos concentramos en Los Ángeles y Okay. ahí ensayamos en un estudio ahí O sea, ya ensayan cuánto tiempo, con una semana de antelación o así, o mes, un un mes, mes. un mes, okay. Sí, porque nos exigen bastante, muchos temas, vemos como 50 temas, tenerlos bien puestos y ya dos, a veces ensayamos un mes y medio porque dos, una semana con él para que él pruebe los temas que él quiere cantar y todo eso. Y luego otra semana con toda la producción, con luces y vestuario, todo esto. Entiendo, Entonces, entiendo. y por Y eso es de que sonamos muy bien porque está todo bien compacto y pues la música tiene que estar perfecta, ¿no? O sea, como hay un trabajo detrás de todo ese espectáculo, hay un trabajo vamos a ver otro vídeo con tu permiso. claro, están todos. Y lo comentamos. Además, este vídeo me parece muy interesante. Porque estás tú dirigiendo una orquesta de cuerdas justamente para Luis Miguel, ¿no? Bueno, para una grabación de Luis Miguel. Aquí la vemos ya. From bar 9, bar 11. Que mía fueras, te desea, lo que sí que te desea. Oye, sinceramente, Luis Miguel es un privilegiado con esa voz que tiene ese tipo, es una cosa increíble, qué cosa tan bonita canta Luis Miguel, ¿eh? Increíble. Increíble. No, es un Ese súper tipo privilegiado. está tocado por la mano de Dios, sinceramente. Si es que Dios existe, ¿no? Ale, Exactamente. cuéntame esto que acabamos de ver. ¿Dónde fue? O sea, Esto fue para el disco de Cómplices en el año 2005-2006. Por ahí se grabó en Los Ángeles, en los estudios Ocean Way, ahí en Hollywood. Ahí en Sunset. Y me acuerdo que arreglos del maestro Manuel Alejandro, Ah, el Manuel creador, Alejandro, okay. tuve el privilegio también de dirigir sus arreglos, porque a mí me contrataron para hacer todos los papeles, el music preparation, lo Okay. que es todos los papeles, los scores y todo eso. Entonces, yo pues yo sabía toda la música perfecta, ¿no? Sabía, había muchos relantandos, habían cambios de tiempo y todo eso. Entonces, me dice el director musical en ese entonces, Francisco Loyo, oye, ¿te gustaría dirigir? Y dije, uy, yo estaba, que tenía unas ganas de dirigir, ¿no? Porque Claro. me sabía la música. Yo encantado, dijiste tú. Entonces, pues sí, pues fui al estudio y la verdad que la ventaja de grabar en Los Ángeles es de que los músicos son de primerísimo nivel. Ya, claro. Además de que ahí aprendí también de que la actitud de todos es de hacer música al máximo nivel, porque si no, si lo haces de mala forma o te equivocas o eso, ya no te vuelven a invitar. Exactamente, te llaman una sola vez. Una sola vez, entonces. La actitud siempre es muy fácil hacer música con ellos porque Son todo es profesionales, son positivo, profesionales. todo fluye exactamente. Entonces, pues sí, se grabó todo el disco con arreglos de Manuel Alejandro y ahí tuve el privilegio de poder pues aprender también de todo esto de orquestación. Bueno, yo había estudiado mucho orquestación anteriormente, pero
ahí vi el estilo, ¿no? Pero son estilos totalmente diferentes, ¿no? O sea, porque Manuel Alejandro, él agarra todos los violines arriba unísono. Ajá. Es muy difícil que haga algunos divisis, ¿eh? O reparte los acordes por abajo, ¿no? No. Hacía contrapunto con los chelos, haciendo contrapunto, y la voz en medio. La voz en medio, los violines arriba, chelos haciendo contrapuntos. Y arropan la voz, ¿no? Arropan la voz y abren el espacio, ¿no? Y abren el espacio. Va todos así, todo muy fino, a veces con sordinas algunas veces y todo esto. Ok. Bueno, esto que vamos a escuchar aquí, a ver. Tronos. Sí. Ahí estoy con unos tremendos musicazos ahí con Andy Martin, Bill Reichenbach. Andy, no, mi hermano, increíble, increíble. Bill Reichenbach y Andy Martin. Dos de mis trombonistas preferidos. Son increíbles, sí. Esos tipos. Sí, sí, son unos. Es que se hace tan fácil trabajar con ellos. O sea, la verdad que esos 18 años que viví en Los Ángeles, aprendí muchísimo. Cómo se toca en Los Ángeles y de llegar preparados a una sesión. Esta sesión fue para unos premios. Se uh-huh. grabó todas la música de las series, algunas cosas se prepararon. Y está ahí también Dan Higgins en el saxofón, Wayne Bergeron, Arturo Solar, precisamente. Arturo Solar, ya. Un saludo para Arturo Solar. Arturo Solar, gran músico, sí, compositor. Sí. Gallego también, de pura cepa. Sí, ahí. Sí. Y un saludo. Mira, también. Perdón, no te escuché. A la familia Solar allá en Galicia también. Galicia, sí. Mira, yo sigo a Bill Reichenbach desde que tocaba con Toshiko Akiyoshi, imagínate. Sí. No, es que es uno de los... Él vive ahí en Beachwood, ahí donde están las letras de Hollywood, abajo. Entonces, sí, él se especializó en trombón bajo. Sí, en trombón bajo y cuando trabaja haciendo música pop, por ejemplo, con Jerry Hay, él toca el trombón. Tenor. Y cuando él trabaja por ahí en el circuito de jazz, toca trompeta baja. No, pues, increíble. La toca impresionante, o sea, hace unos solos, porque aparte él es músico de grabación. De hecho, cuando él está grabando, él tiene su iPad aquí, está leyendo el periódico, ya. Okay. O sea, como si una cosa increíble, increíble. Okay. Y sí, la verdad que vivir en Los Ángeles me ayudó muchísimo a tener ese ritmo de trabajo, cómo se toca, ¿verdad? En una sesión tienes que estar bien estudiado. Y la capacidad de improvisación del maestro Andy Martin es una cosa asombrosa. Sí. Ese tipo es impresionante. Y una cosa, para tocar primer trombón, exacto. Es increíble, exacto, todo su tiempo, sí, su afinación. Y además, tú lo pones en cualquier estilo, a tocar cualquier estilo, y el tipo es increíble. Sí. Incluso tú lo pones a tocar salsa, y el tipo es increíble tocando salsa. Sí. Son extraordinarios los músicos, sí. Sí. Vamos a ver otra cosita por aquí, Alejandro. Claro. Thank you.
sencillamente espectacular. Sí. Espectacular. Esto fue, ¿dónde fue esto, Alejandro? En Praga, en Praga. En de Praga, hecho, imagínate. En Praga. De hecho, yo estaba viniendo para acá, para España, ¿no? Y yendo y viniendo. Y entonces, yo siempre he trabajado también haciendo orquestaciones para mucha gente. Y en Warner, y sobre todo en Warner Music en México, uh-huh. Alejandro Avaroa, que es el A&R de la compañía en Warner Music México, uh-huh. Precisamente me hablaron para hacer un opening, una obertura uh-huh. para Manuel Mijares. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Para el disco Mijares Sinfónico, que salió en 2016, algo así, 2015, 2016, algo así. Entonces, yo ya estaba ya aquí en España, uh-huh. y me dije, oye, bueno, primero les gustó mucho lo que es la obertura. Se los hice aquí con mis instrumentos virtuales y todo eso. Uh-huh. Con instrumentos que tengo aquí virtuales que suenan sí, espectaculares. Sí. ¿No? Un demo para que ellos escucharan. Demo. Les encantó porque precisamente querían algo así como Juego de Tronos. Si puedes escuchar ahí algunas. Sí. Algunos. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, les encantó. No, entonces verdad. me mandó la compañía disquera, uh-huh. que estaba aquí en Europa, pues me pagaron el boleto a Praga. Bien. Y estuve 3 días en uh-huh. el proceso del tracking de toda la grabación. Y pues nos fue muy bien, la verdad nos fue muy bien, claro. Porque fue una experiencia impresionante, una experiencia ahí donde sentí la musicalidad europea, ¿eh? O sea, es increíble, o sea, cómo tocan aquí, o sea, es una cosa impresionante. Bueno, vamos rápidamente a ver otro video, y porque ya el tiempo nos está comiendo. Sí. Okay. Espectacular, ¿eh? Sí, ¿Eso lo grabaste ahí en tu estudio? Sí, este lo grabé aquí en el estudio. Lo que pasa es que este tema me lo pidió la Universidad Católica de Chile. Wow, me encanta Piazzolla. Sí, sí. Entonces yo hice un tipo, una ahí un pequeño medley de la música de Piazzolla, Dios Nonino, y le puse Remembranza al Sur. ¿Verdad? Por todos esos viajes que hemos hecho con Luis Miguel a todos esos países, y siempre hay mucha remembranza, ¿no? A todos esos se extraña mucho la cultura y la música de Sudamérica. Ale, vamos a hablar ahora rápidamente de tu segunda faceta como artista plástico, como pintor. Muy brevemente, porque ya el tiempo ya se nos agota. Rapidísimo, sí. Sí, sí, vamos a hablar de ello viendo algunas de tus obras, ¿ok? ¿Te parece bien? Excelente, sí. Ok, ahí estamos ya viendo, bueno, es de Dizzy Gillespie, pero... Sí. ¿Puedes hablarme un poquito de...? Esto fue en el 2002, más o menos, lo pinté. Esta es una obra a grande escala. Es como 5 por 4 metros. ¡Wow! ¡Grandísima! Sí,
Sí, lo pinté en el suelo porque la verdad que vivía en un departamento ahí en Los Ángeles y no lo tenía que pintar en el suelo. Y todo eso es acrílico. Si puedes ver, el fondo es negro, el acrílico negro. Sí. Primero pinté el fondo y después fui sacando la luz con acrílico plateado. Increíble. Y esto, y siempre le puse abajo, y puedes ver lo que es la partitura de Night in Tunisia. Sí, sí. Lo puse ahí y esto lo utilizaba. De hecho, es una serie de como de 4 lienzos así, acrílico sobre lienzo. Okay. Y eso lo utilizaba para los conciertos que hacíamos de jazz con que yo tenía ahí en Los Ángeles. Y nos invitaban a México, nos invitaban ahí a Sudamérica a tocar. Entonces yo llevaba mis lienzos así en rollo. Uh-huh. Y entonces en el teatro los poníamos y como es la pintura es acrílico aluminio, sí, entonces reflejaba la luz. Supongo que llevaba una copia, no llevaba los originales, claro. No, llevaba los originales. Los originales, qué loco. Sí, qué loco. De hecho hay muchos que ya están súper desgastados, necesitan ahí una buena una buena reparación de algunos, pero sí. qué locura. Sí, imagínate que se hubiese roto alguno, pero le hubiese caído algún líquido, yo qué sé. Sí, no, algunos ya están así un poquito, sí, porque los llevé a varios conciertos y todo eso, y sí, lleva. O sea, no solamente esos cuadros, estas obras tuyas tienen el valor ya artístico, sino que además tienen historia, tienen mucho más valor por la historia que tienen de lo que han rodado en conciertos y en... Así es. Sí. Lo utilizaba como material de ornamento, ¿no? En el escenario. Ya. Esto ya es más reciente de la serie, de una serie que hice en 2009, que son 1,000 pinturas. Me quise ponerme esa meta de hacer 1,000 pinturas, uh-huh. Que por cierto ya las terminé hace varios años, en 2014, de toda la serie. Pero me puso, eso fue un reto para mí, uh-huh. El hacer para desarrollar mi estilo, ¿no? Y sigo buscando, o sea, yo creo que es interminable todo esto, ¿no? Por cierto, Alejandro, ahora que hablas de tu estilo, tú, gran parte de tu obra se la has dedicado precisamente a la música y no en balde, creo, si no me equivoco, que te llaman el pintor de la música, algo así, ¿no? Sí, ahí en Painter of Music. Exactamente, Painter of Music. Algo sí, así como el pintor de la música, ¿no? Exactamente, sí, porque todo se relaciona, ¿no? Mira, a mí me parece genial. Además, es una cosa muy original porque habrán artistas que habrán hecho cosas muy puntuales, pero tú, casi toda tu obra es dedicada a la música. Espectacular. Totalmente. O sea toda la pasión está ahí y puedes ver, eso también son muchos automatismos. Esto todo es un trabajo a papel. Ajá. Que hice. O sea, mil, me pasé de las 1,000 pinturas, ¿verdad? Pero... Porque fíjate, cuando empecé a hacer esta serie, pues yo llevaba 3 meses después de decir, esto lo agarré de un libro que decía, no sé si te acuerdas, si has visto, los 1,001 discos que tienes que escuchar antes de morir. Ay, sí. Bueno, hay series así, ¿no? O no sé, las 1,001 edificios, sí. O los 1,001 países, sí. ¿No? Que tienes que conocer. Sí, sí. Antes de morir. Entonces de ahí le agarré, oye, si hago las 1,001 pinturas, eso estaría genial. Y bueno, pues no sabes en la que me metí, porque después de 3 meses de producción, dije, las voy a contar, a ver cuántas llevo. Claro. Y llevaba 60. O sea, yo dije, no puede ser, me falta. Dios, apenas llevaba 60. Apenas llevaba 60. O sea, entonces hice un método para hacer rápidamente esas pinturas, de ser de atacar inmediatamente con la pintura, los cuadros. Y como puedes ver, esto lo hago en forma de planchado. O sea, hago formas automáticas, sí, sí. Casi musicales y todo esto, formas de onda, así. Uh-huh. Y después escojo los materiales, las pinturas, y después hago un planchado, lo saco, inmediatamente sale lo otro. Es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Pero eso me hizo para seguir explorando. Una y belleza. Formas y texturas. Bueno,
Es un homenaje que le hice a Jerry Hay, el gran trompetista y arreglista Jerry Hay, que se lo hice precisamente en la grabación de 2010, donde Luis Miguel me grabó 4 temas. Él fue uno de los arreglistas y de hecho pues le tengo bastante admiración. Este es otro del 2009, que son músicos también de una manera súper abstracta, donde ataco el lienzo de una manera rápida y así muy líquida. Entonces salen personajes ahí extraños y son músicos, pero con en ese tiempo iba mucho, bueno, fui 2 veces a Australia y tienen un poquito de eso de los aborígenes de australianos. Y obviamente vivía en San Diego en esa época, entonces ahí aproveché para ser músicos. Okay. Músicos de una manera así muy, 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 muy gestual, muy rápida, muy, muy líquida. ¿Esto que vemos aquí, este bodegón? Este sí es un bodegón. Este fue algo más, ya más, más pensado, con más calma, ¿verdad? Porque este fue un regalo para Luis Miguel. De hecho, este tiene el original lo tiene Luis Miguel en su casa. Bueno, como puedes ver, es la botella del vino único de Luis Miguel, ¿verdad? Abajo está la partitura de un opening. Espera, yo no sabía que Luis Miguel tenía un vino propio, ¿no? Tiene su vino propio. Sí, se llama así, único, es ese. Único, sí, único de Luis Miguel. Precisamente se lo regalé porque es su botella. Que ahora que me fijo bien, debajo de único pone Luis Miguel, ¿no? Ahí mero, ajá, exactamente. Okay. Las dos copas de Malbec, como puedes ver. De hecho, también es un como autorretrato, porque dentro de la figura, si puedes ver, me puedo reflejar ahí yo en la botella, me puedo. Wow, no, eso sí no lo veo. Perdóname que yo estoy ciego de. Ya después haces un zoom y lo puedes ver. Okay. Sí, cuenta. No, te iba a preguntar qué tal es el vino. Está muy rico, sí. De hecho, ese es el proceso, ¿no? Cuando hice un tiraje que los vendo en las giras, ¿verdad? Entonces, a cada copia que está sobre el lienzo, yo las personalizo, le pongo highlights o le pongo luces con acrílico blanco. Ajá. Entonces, cada una está personalizada y el ritual es ese, de que tú lo pongas en tu casa. De hecho, es un regalo que te voy a hacer próximamente. Muchas gracias. Sí, y si te gusta el vino, pues ahí abres una botella de vino y si es de Luis Miguel, pues mejor. Puedes ver todos los detalles. Así es el ritual para toda la gente que ha comprado este. Qué bueno. Tiene mucho significado, ¿no? Las dos copas de vino pueden significar los hijos de Luis Miguel, pueden ser los fans de Luis Miguel, pueden ser la gente que lo rodea, las dos copas. El vino es Luis Miguel, el cuerpo, lo ves como se porque se llama opening único. Okay. O sea, la botella se acaba de abrir, incluso en la partitura está manchado con el vino, ¿verdad? Este reflejo de cuando yo viví en San Diego, etcétera. Tiene mucho significado. Ya, tiene mucha historia. Qué bien, qué bonito. Qué bonito. El piano de colores también. Oye, por cierto, la prima de mi esposa, ella vive en Australia y ella es restauradora de obras de arte y hablando de esto de las obras de arte y de los aborígenes australianos, bueno, a lo mejor te pongo en contacto con ella a ver si vuelves a Australia a hacer una exposición de tus. Sería genial, sería extraordinario, sí. Okay, yo te voy a poner en contacto con ella. Por cierto, la tengo que entrevistar también porque, bueno, para hablar un poco de su carrera, de su trayectoria, ¿no? Ella es venezolana y tiene muchísimos años viviendo en Australia. Wow, qué bien. Y bueno, y tiene un trabajo espectacular, ¿no? Organiza también exposiciones, por eso te digo, te voy a poner en contacto con ella. Este piano es un piano croma,
Hice una serie en 2009 también de varios así pianos, así muy coloridos, sí. Muy gestual también, muy gestual. O sea, escojo todos los colores que tengo en mi estudio y lo voy haciendo así con fondo negro. Uh-huh. Y este creo, si no me equivoco, lo tiene un coleccionista ahí en Los Ángeles. Sí, lo tiene en Los Ángeles. Okay. Este también es otro piano, más piano blanco. Sí. Sí. Sí, mira, hermano, primero, de esta faceta tuya de artista plástico, me parece espectacular, te felicito, me parece. Sí, muchas gracias. Fíjate que precisamente la semana pasada iba a exponer aquí por primera vez en Madrid. Uh-huh. Una exposición individual que íbamos a hacer, pero con todo esto de la pandemia, pues ya no se pudo hacer, ya. Ah, la suspendieron. Pero ya te avisaré para que lo publiques. Por supuesto. Claro. Pero yo creo que va a ser en diciembre, no sé, vamos a ver cómo pasa, que ya podamos, estar con más gente, no sé. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Ok, ¿te mantienes? Ahora, bueno, todas las actividades de conciertos y este tipo de cosas están paralizadas, pero supongo que te mantienes haciendo grabaciones. Sí, aquí en el estudio, sí, aquí precisamente estamos haciendo varias cosas. Varios proyectos, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, hermano, te decía que nada, que te felicito por tu faceta plástica, de artista plástico, espectacular. Espero algún día ir a alguna exposición tuya. Ojalá. Oye, sí, en Suiza, ojalá. En Suiza, pues, ¿no te has planteado venir a Suiza a hacer alguna exposición? Sí, es que en verdad, o sea, ahora que estoy por este lado, pues ahora sí me está llamando irme a Alemania, Francia, Italia, Suiza, Dinamarca. Estamos cerca. Sí, es que en verdad, o sea, me apasiona, me no sé, estoy muy, muy, muy ilusionado, muy motivado. Okay. Porque cosa que ya en Los Ángeles estaba un poquito ya en decadencia, ¿no? Todo lo que son las grabaciones y todo esto. Entonces ahora me llega otro aire aquí, estando aquí viviendo en Europa. Genial. La verdad que... Genial. Sí. Bueno, pues, y por supuesto, como músico, mi respeto, mi admiración. Eres un trombonista increíble, con un sonido espectacular, haciendo un trabajo increíble. Y nada, me alegra mucho haberte tenido hoy aquí en el canal JPC, y espero que se repita. Por supuesto, tenemos muchas cosas que hablar, ¿verdad? Sí, 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 sí. No hablamos de los trombones que tienes ahí atrás, veo el trombón bajo, el tenor, no sé si tendrás un alto por ahí también. El alto, el tenor, dos tenores, y los que tengo en Los Ángeles todavía. Ale, mira una cosa, ¿tú das clase online? Sí. Precisamente hoy tengo una clase después de... Okay. Te pregunto esto porque si alguna persona, algún estudiante o incluso ya profesional que quieran ponerse en contacto contigo para clases y este tipo de cosas, lo pueden hacer, supongo que a través de tus redes sociales, ¿no? Del Instagram, ¿tienes Facebook? Sí, ahí tengo una, sí tengo Facebook y también ahí si quieres lo podemos apuntar. Sí, okay. Aquí debajo del vídeo yo voy a poner toda esa información, no te preocupes. Sí, sí. Entonces, me pueden contactar alex.carballo.oficial@gmail.com y ahí me pueden contactar y sí, precisamente hoy tengo una a las 6 de la tarde. Ok, ese es tu correo electrónico. Sí. Y tu Instagram y por tu Facebook también por allí te pueden... Por ahí también me pueden contactar, sí. En Instagram también, pero en ese correo ahí me llega todo. Ah, al correo, ok. No, si quieres nada más pongo el correo. El correo. Ok, sí. Perfecto. Bueno, Ale, hermano, ha sido un verdadero placer y un honor haber conversado todo este rato contigo y que espero que la gente nos perdone porque se me fue el tiempo de las manos un poquito, pero bueno. Sí. Muchísimas gracias. Algo después vamos a empezar de atrás para adelante. Sí, ¿no? Sí. No, pero muchas gracias Julio, de verdad un placer platicar contigo y de verte también, de que todo está bien allá, tu familia, tu bella familia. Gracias. Y igualmente te deseo mucho éxito en todo, te felicito por lo que estás haciendo y muchas gracias por este tiempo. Gracias.
Gracias, gracias, hermano. Ya espero que nos veamos pronto. Nada, a ustedes amigos, muchísimas gracias por todo este tiempo Un que han estado saludo. aquí con nosotros, oyendo un poco de la trayectoria de Alejandro Carballo. Y nada, como siempre, al final de la entrevista les dejo un poquito más un vídeo. En esta oportunidad voy a dejarles un vídeo del maestro Alejandro Carballo y de su faceta como pintor, para que vean un poco más de de sus obras, ¿no? Y además decirles que recuerden suscribirse al canal. Saben que aquí abajo donde pone suscribirse, le dan allí y allí se les abre una campanita. La campanita se abre y dice una palabrita que pone todas. Allí le vuelven a dar. Y así le llegan todas las notificaciones de cada vez que subamos un vídeo al canal. Muchísimas gracias por todo este tiempo, por su atención y será hasta otra oportunidad. Alejandro, hermano, un abrazo. Chao. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Chao, Gracias. chao, chao. I don't see the colors just straight. I see music in colors. On the walls of this gas lamp studio, the giants of jazz are in concert. The conductor is Alejandro Carballo. Painter of music. Art influenced music, and my music influenced my art. I use all colors that I have in my studio. There's Charles Mingus, J.J. Johnson, Frank Sinatra, and the Duke, idols painted as if captured on film. Actually, I'm recreating the old videos of the 50s, 60s, you know, used to colors, you know, black and white. In that style, I use paint icons of jazz. Born in Tampico, Mexico, Alejandro began playing guitar at the age of 8. In high school, he switched to trombone when no one else wanted to play it. And I fell in love with the trombone. I fell in love, you know, because it's the sound. His sound was not only honed at the University of Tampico, it's now a big part of the horn section that records and tours with Latin pop star Luis Miguel. He's an amazing singer. He's an amazing singer. He treats us really good, and he gave us the opportunity to collaborate in his show and collaborate in his music and do all these world tours. And he's totally a generous guy. Because touring with Miguel takes Alejandro all over the world, getting to paint means sometimes being extra creative. The paintings that they have in the hotel, sometimes the paintings, I don't like the painting, so I take it and I start drawing the back, and then again they put it again. Alejandro not only plays trombone with Luis Miguel, he arranges for the horn section. And working for Televisa in Mexico, he has written and produced music for soap operas and film, more than 800 compositions. But his latest is being penned with paint. First I choose the color, you know. You're just going with the flow. Exactly, like music, like improvising, you know. Then I fold it and put it here to get it dry. I let it dry. Inside Alejandro's studio is like being inside a big gallery. In fact, his work hangs on the walls of galleries from Mexico City to Los Angeles. And even in San Diego, his work has found the front cover of some big magazines. City Beat chose this painting for the cover of the magazine and for 300 painters, 300 paintings, you know. They chose this one for the San Diego Music Awards. And this is the piano chroma and all the chromatics, colors, you know, blends in one. Blending art and music is not only Alejandro's passion, it's his life. Soon he will add his trombone idol Bill Watrous and Thelonious Monk to his gallery of giants,
For here in this world of wonder, beauty is in the eye and the ear of the beholder.